arrancó la Copa América y empezamos con el partido de Ecuador-Bolivia. Por favor, cuando venga a un estadio y juegue la selección, tráiganse la camiseta y no sean Felipe y no la traigan. Muchas gracias. El primer partido se jugó en el Pascual Guerrero en Cali. En el primer tiempo Ecuador empezó dominando y al minuto 19 abrió el marcador con gol de Nailín Bolaños. Pesantes marcó el segundo y el tercero fue de Martina Aguirre, que salió de cambio en el segundo tiempo. Las bolivianas empezaron el segundo tiempo con 4 cambios y salieron a empatar el partido, pero en una jugada polémica, la arquera Kimberly López sale expulsada y las bolivianas tienen que usar el último cambio que tienen para este partido. Al minuto 58, Ecuador recibe la primera amarilla. Erika descuenta por Bolivia al minuto 59. Bolivia terminó el partido con 9 jugadoras después de que en el minuto 65 María Vaquero tuviera que salir lesionada. Al minuto 70 llega el cuarto de Ecuador y al 76 consiguen la manita. Y al minuto 4 de adición, Ecuador cierra el partido con gol de Nailín Bolaños. Sin duda alguna, Ecuador fue superior, pero las bolivianas intentaron hasta el último minuto. Jugadora a resaltar, Gillian Mamani, defensa boliviana, ¿quién fue la MVP de este partido? Los leo en los comentarios. Copa América, esto estuvo muy emocionante, el primer partido repleto de goles, 6-1 a favor de Ecuador, así que bueno, espero les vaya a gustar estas transmisiones, esto aquí en mi canal, en Cracks, en todo lado de este cubrimiento de la Copa América,
y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante.